¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. En este video te vamos a mostrar una prueba de pago. Vamos a realizar un retiro en Vast Investment. Tenemos $173 disponibles para retirar. Te voy a explicar un poco cómo funcionan los retiros dentro. Te voy a enseñar, ¿no?, cómo se hace los retiros dentro de Vast Investment. No recuerdo si ya grabé antes un video de cómo realizar un retiro o no lo compartí, pero se tiene que convertir, ¿no? Como ves, la plataforma Vast Investment, acá se nos refleja la ganancia en dólares, ¿no? En USD. Y bueno, podemos retirar. Dentro de Vast Investment podemos convertir este USD, lo podemos convertir a USDT, TRC20, a Ethereum, lo podemos convertir a Bitcoin y de esa manera poder nosotros retirar en cualquiera de estas tres monedas, criptomonedas. Entonces, para convertir, vamos a la parte donde dice financial. Vamos ahí al menú donde dice financial y vamos a elegir la cuarta opción de conversión de moneda. Le damos clic a esta opción y se nos va a abrir la página, la parte, ¿no?, donde se hace el intercambio de moneda. En este caso, nosotros vamos a darle clic a la flechita para que se despliegue USD. Acá se despliega la cantidad que tenemos disponible para convertir, o más bien la ganancia, ¿no?, la ganancia que tenemos en la página. Y aquí vamos a ingresar la cantidad. Podemos darle clic al mínimo. El mínimo para convertir es de $10. El máximo, acá nos dice que el mínimo es 25. $25. Acá se pone 10, pero es 25 para convertir. Y si le das al botón azul de máximo, pues se pone toda la cantidad que tenemos disponible. Pero también puedes hacerlo. También puedes hacerlo. Lo puedes hacer de manera manual, ¿no? Pues acá puedes editar esta cantidad de manera manual. Entonces ya tenemos la cantidad que vamos a convertir en esta opción, en esta parte. Vamos a ahora en este lado, vamos a escoger acá. Si nosotros tenemos nuestra billetera configurada para retiros en Bitcoin, yo lo tengo con Bitcoin, por eso me aparece la opción de Bitcoin, pero tú puedes agregar tu billetera de USDT. O también puedes agregar tu billetera de Ethereum, ¿no?, cualquiera que tú quieras retirar. Y bajamos un poco la página y acá nos dice, ¿no?, lo que estamos convirtiendo, lo equivalente a Bitcoin. Solamente le damos a convertir al botón azul que se encuentra acá abajo, acá. Y bueno, ya se convirtió, ¿no?, ya lo tenemos convertido. Y esto es al instante, ¿no? Al instante, prácticamente al instante que nosotros convertimos. Ya si nosotros regresamos a My Wallet, vamos al dashboard, al menú, después al dashboard, ya podemos ver que la cantidad, la misma cantidad que acabamos de convertir en dólares, se nos muestra en Bitcoin. Y ya desde ahí ya podemos retirar. Si convertiste a USDT, si convertiste a Ethereum o Bitcoin en este caso, ya nosotros ya podemos retirar, ¿no? Vamos nuevamente al menú, después a la parte financiera, financial, y le damos a la primera opción de solicitar un retiro, Request Withdrawal. Y acá tenemos el Bitcoin. Acá tenemos el Bitcoin. Bajamos un poco la página. Solamente le damos clic por encima donde está la cantidad en Bitcoin o la cantidad que vamos a retirar, y acá por defecto ya nos sale, ¿no? Bajamos un poco la página, ya nos sale la dirección de Bitcoin hacia donde vamos a retirar, la dirección que ya tenemos configurada para los retiros en Vast Investment. Le damos a confirmar wallet y acá le vamos a dar al botón de Apply Total Balance. Apply Total Balance significa aplicar todo el balance, ¿no?, o retirar todo el balance que tenemos disponible para retirar. O también podemos, aquí podemos editar si no queremos retirar todo. Acá podemos editar también esta cantidad en Bitcoin. Verificamos todo, la dirección de cartera, todo, y después solamente le damos al botón azul de retirar, de enviar. Y es todo lo que se tiene que hacer.
No, normalmente los retiros demoran hasta 48 horas o a veces al día siguiente, ¿no? Pero solamente se procesan en días hábiles. Por ejemplo, si tú retiras el día viernes, el día de hoy es día viernes 18 de, día 18 de febrero. Entonces, si retiras el día viernes, para el día lunes ya te estarían pagando hasta tu billetera. Si retiras el día jueves, al día siguiente viernes, ya te estarían pagando a tu billetera, ¿no? Entonces, si es que nosotros ya te estamos compartiendo el video en nuestro canal, si te estamos compartiendo la prueba, esto significa, bueno, que ya nos han pagado hasta nuestra billetera, ¿no? Entonces, solamente nos toca esperar hasta el próximo día lunes 18, 19, 20, 21 de febrero para que nos paguen. Y bueno, después ya nosotros les vamos a compartir el video como prueba, ¿no? De que sí están pagando y están cumpliendo con normalidad. Así es de que, bueno, me despido de ustedes. Para configurar tu billetera, si es que todavía no lo has hecho, si quieres saber cómo hacerlo, solamente vas a la parte de, vamos a ver, Digital Wallets. Acá donde dice Digital Wallets, le das clic ahí al menú, donde aparece tu nombre de usuario, donde aparece tu foto. Donde aparece tu foto acá, le das en la flechita que aparece ahí. Se despliega un pequeño menú, después vas a donde dice billeteras electrónicas, digital wallets. Y aquí es donde puedes agregar tu dirección de Bitcoin, tu dirección de Bitcoin, tu dirección de Ethereum, tu dirección de USDT, TRC20, para tus retiros. Le das a Save una vez que la hayas agregado, le das a Save y ya se queda guardada en tu perfil para que puedas retirar las veces que tú quieras. Me despido de ti, nos vemos y hasta la próxima. Toda la información la vas a encontrar en la parte de la descripción de este video. También, si todavía no nos sigues en YouTube, suscríbete y nos vemos. Hasta luego.